Hablamos con don Miguel Pedraza, estamos aquí en la Navilla, que él ha cedido sus instalaciones para este gran evento, que yo creo que es uno de los eventos más importantes de todo el verano. Estamos con Sport Night en Marbella 2015, que es la primera vez que se organiza. La primera vez que se organiza, y he tenido yo el honor de organizarlo, parte del evento, porque hay algunas casas comerciales y tal, pero bueno, con mucha compenetración, y creo que no va a salir bordado. Y sobre todo un día tan especial como hoy, que arranca la Vuelta Ciclista a España, arrancado de Marbella. Y entonces, pues bueno, para nosotros, para tanto para mi hermano como para mí, ha sido una ilusión muy, muy, muy grande. Creo que nos va a salir estupendamente, porque lo tenemos todo muy amarradito, y muy contentos. Bueno, y vienen muchas personalidades, ¿no? Del mundo de deporte, viene el señor Escasi. Muchas personalidades del mundo de deporte, muchas. Algunos retirados, otros creo que están todavía activos, y en fin, mucha asistencia, porque creo que hay sobre 700 invitados. Bueno, tu hermano, el otro Pedraza, en la cocina haciendo... Mi hermano, el pobre ahí, que es el que se lleva más el marrón, pero bueno, está súper, súper concentrado. Próximamente yo creo que tendrás tu cata, volveremos en septiembre a retomar estas catas maridadas con esa exquisita cocina. Seguramente ya avisaremos con tiempo cuando vayamos a hacerla. Pues enhorabuena por gracias, ese evento. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias. María y Esther Bagué, dos hermanas muy trabajadoras, empresarias, muy luchadoras, y que la acabamos de ver fotografiándose con los ganadores de los tours. Bueno, eso, bueno, me he sentido yo ahí con vosotras muy bien, ¿no? Porque realmente es una alegría esto que estáis organizando, y es la primera vez, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, muy buenas a todos. Es la primera vez que estamos organizando esto, porque hace dos añitos solamente que llegamos a Marbella. Estamos todavía aterrizando, dando a conocer nuestra marca de café, y rodeándonos de los deportistas que llevamos patrocinando deporte desde hace 40 años en el País Vasco, intentando hacer lo mismo por estas tierras. ¿Qué tiene vuestro café que no tienen otros? Mira, un montón de cariño, un montón de corazón, un montón de amor, un montón de saber hacer y un montón de ganas. La verdad es que vuestro café está por todos sitios, porque yo ya lo veo cuando salgo, sí, es que yo salgo mucho y lo veo mucho, ¿no? Se intenta. Tenemos un trabajo, la verdad, es que muy intenso. Estamos ya 5 personas más o menos representando a Baqué aquí en Marbella, intentando que el pueblo de Marbella pues sepa lo que es esa taza de café hecha con cariño, familiar y con mucha cercanía, que creo que es lo que Cafés Baqué aporta. ¿Hay una página web para que puedan visitarla los interesados en ello? www.baqué.com. Pues enhorabuena una vez más. Gracias a vosotros por estar aquí. Disfrutar. Si alguien entendido de café y además lo consume y lo conoce muy bien, es nuestro querido amigo Fran Camelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntame, porque tú conocías este café, hace tiempo lo consumes, ¿no? Y lo tienes. Pues mira, te voy a contar la anécdota. En una de las galas de estas benéficas que íbamos, una vez me tocó una máquina de Baqué, y entonces a partir de ahí pues lo consumo ya. Pido las cápsulas a internet, las compro en internet, y la verdad es que es un café bastante, bastante agradable de tomar. ¿Cuál es tu preferido? ¿Que sea fuerte, que sea suave, que tenga sabores afrutados? ¿Cuál es tu preferido? Me gusta fuerte el café. Me gusta, sí, sobre todo por la mañana, que me lo tomo con un poquito de leche, la verdad es que me anima mucho. Bueno, a tomar café. Hay mujeres que le gusta mucho el café también, no sé si a tu novia le gusta. Yo soy muy cafetera, sí. ¿No te pone nerviosa? No. Bueno, ¿qué te parece esta primera fiesta que se hace con Baqué? Porque llevan aquí 2 años, pero yo creo que va a ser una de las mejores fiestas del verano, ¿no? Yo la verdad es que no sabía cuántos años llevaban, pero sí le he visto ya en muchos establecimientos que lo tienen, ¿eh? O sea que es una marca ya un poquitín líder en Marbella. Y es que son dos hermanas realmente muy valientes y muy luchadoras, con lo cual va bien. Claro, hay que luchar. Cuando uno monta un negocio, pues hay que luchar por él, y ellas lo han hecho, y mira, este es el resultado. Enhorabuena. Gracias, ¿eh? Gracias.
café se dice vaqueo. Un fuerte aplauso, disfrutar de la fiesta.